volem agrair la vostra participació en aquest esdeveniment. Volem agrair també a la direcció de la nau Ivanov per donar-nos la possibilitat de realitzar aquesta festa de solidaritat i suport català al poble de la Venezuela bolivariana. Enguany a la festa reivindicativa per celebrar la victòria popular del poble venezolà el 13 d'abril de 2002 i afegim un sentit d'homenatge los 14 años de gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez. Y reiteremos nuestro firme apoyo firm a la revolución bolivariana a Venezuela. De los muchos logros del periodo revolucionario bolivariano son tantos, pero yo destacaré solo uno, solo uno, el que me parece principal. Para mí el mayor logro es el de la conciencia colectiva, el de un pueblo con conciencia levantado y dispuesto a defender sus conquistas sociales y los dirigentes en los que se ha apoyado a los que ha apoyado para hacer posibles estas conquistas. En un texto de Gonzalo Ramírez en una revista que se llama El Viejo Topo y esta os la podéis descargar gratis desde internet yendo a la página del Viejo Topo, eh, es de octubre del 2008, Gonzalo Ramírez que con quien tuve el honor de compartir y el placer de compartir con él la asesoría presidencial en Miraflores, González, eh, Gonzalo Ramírez decía, arrancaba el texto diciendo así, las voces de acceso a la experiencia venezolana son las voces plurales del pueblo. Quien quiera entender, quien quiera situarse, debe escucharlas. Nunca, como ahora, el pueblo ha hablado de sí mismo con tanta pasión y tanta lucidez. Un ejército colectivo del habla, que es un acto definitivamente político y cultural, y que nos remite a la dignidad y al orgullo que se encarnan en cada hablante y a la forja de una nueva subjetividad. Y le siguen cuatro páginas que os las ahorro porque las podéis leer tranquilamente en casa si vais por internet. Bueno, cuatro no, bastantes más. ¿Eh? El mayor logro la conciencia colectiva. Yo creo que este es el mayor logro. Y en este logro tiene mucho que ver Hugo Chávez Frías. Eh, para mí es el primer libertador de la segunda independencia de los pueblos de América Latina. Bolívar, Martí, tantos otros son los eh, libertadores de la primera oleada de independencia. Para mí en esta segunda oleada de independencia que están viviendo, que están protagonizando los pueblos de América Latina hoy, el primer libertador, con todos los honores de la palabra libertador y de prócer, con toda la carga emotiva, simbólica que tiene la palabra libertador y la palabra prócer en América Latina, ese es Hugo Chávez Frías. Yo, claro, le puedo rendir homenaje, eh, he tenido la, digamos, la, la, el honor y el placer de, de compartir algunos ratos con él ¿no? en los años en que estaba allá. Y, eh, y me gustaría también eh, socializar algunas de estas experiencias. En primer lugar, Chávez era un trabajador incansable, y esto hasta el final. De noche se aparecía por el despacho en el que uno estaba trabajando para poder entregarle puntualmente por la mañana análisis y recomendaciones de asuntos, la carpetilla que llamábamos asuntos que merecen la atención presidencial, asuntos urgentes se llamaba, que merecen la atención presidencial, una carpetilla que le dábamos cada mañana que nos venían los edecanes cuando nos atrasábamos 10 minutos, un cuarto de hora, y eso en Venezuela, ¿eh? pero con un atraso de 10 minutos era rápidamente a pedir la carpeta para el presidente que la estaba esperando. Y él de repente por la noche se pasaba por el despacho en que uno estaba trabajando para enterarse ya, antes de irse a dormir, sobre qué estábamos trabajando, para pedir opinión sobre algo o simplemente para saludar y dar ánimo a los trasnochados que estábamos ahí eh, de encima de la computadora. Y lo hacía con un sentido del humor casi siempre a flor de piel a pesar del cansancio que muchas veces se le reflejaba en el rostro. Yo recuerdo recordaré dos anécdotas de madrugada con Chávez. Una, pidiéndome opinión sobre un discurso suyo de la misma noche. Entró a las tantas, a las dos de la madrugada o así, yo estaba ahí dándole a la máquina, y me dice, Víctor, ¿qué te pareció? Bueno, ya sé que me vas a decir que demasiado largo, pero aparte de eso, ¿qué más? Es decir, él era consciente de, de, de que sus discursos muchas veces, y a alguna gente le podían parecer demasiado largos. Y entonces eso ya lo sabía, pero no lo corregía, era incorregible en eso y seguramente tenía sus razones para, para serlo. Entonces él llegaba y decía: Bueno, pues, aparte de que me digas que es demasiado largo, que me lo dices siempre, además, ¿qué más me vas a decir de lo que he dicho? Opina, porque él le interesaba escuchar, le interesaba recoger opiniones. Otra vez, también de madrugada, eh, entra y me dice: Mañana en la mañana te voy a llamar, porque quiero eh, que veamos un asunto ahí y tal. Y yo cometí una osadía. Que es que en vez de contestarle que sí, por supuesto, tal, y desmontar la agenda que tenía prevista para el día siguiente, que es lo que se suele hacer, claro, y lo que se debe hacer normalmente, yo le dije que tenía previsto viajar al Estado Bolívar, a la región de Guayana, para dar una charla que me habían pedido los trabajadores, un comité de trabajadores de la zona, y que de paso me interesaba chequear la, cómo iba la producción y las relaciones laborales en dos importantes empresas de aluminio de la zona, en Alcasa y en Benalum. Una con una experiencia de gestión participativa, roja, rojita, pero con muchos problemas para arrancar y con muchos problemas de eficiencia. Y la otra con una gestión más tradicional, muy poco todavía rumbo al socialismo, pero con mejores resultados en la producción. A mí me interesaba ver qué pasaba ahí y hablar con el responsable de cada empresa y con los trabajadores, con el comité de empresa de cada una de ellas. Y entonces Chávez, ante el asombro de, sus, de, 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 de los que la acompañaban, ¿no? de su guardia, me dijo, pues nada, nada, no cambies la agenda. Ve, entérate bien y a la vuelta me pasas un informe bien completo y lo revisamos. Ese era Chávez, o sea, una persona eh, que le gustaba siempre buscar información de primera mano, que le buscaba chequear con canales alternativos, que no era solo el canal oficial orgánico en el que le podían contar cualquier cosa, normalmente la verdad pero a veces un poco exageradilla, ¿no? Eh, entonces, él buscaba otros canales, decía, oye, no, no, quiero esa información y eso es mucho más importante y ya luego ya veremos, ¿no?, cuando, cuando hablamos. De esas hay más, de la audacia de Chávez, pues el, el viaje a, a la ONU en el año 2005 eh, fue polémico, tuvimos muchas discusiones en Miraflores sobre si había que ir o no había que ir, había personas de, de peso que decían que era un riesgo, que era un riesgo porque podía haber un atentado, podía haber problemas de seguridad, etcétera. Eh, llegamos a una apuesta eh, en, eh, en Miraflores diciendo bueno, si los servicios de seguridad cubanos, yo creo que se puede decir aquí tranquilamente ya eh, van antes allá, chequean y ven que hay garantías para que el presidente vaya con garantía, se va. Y si los servicios cubanos consideran que no, pues no se va. Los servicios cubanos eran y son los mejores servicios de los nuestros. Luego están los de los otros, ¿eh? Mossad y compañía, pero eran, son los mejores de los nuestros, que hay que tener servicio de seguridad, ¿eh? que nadie se confunda en esto. <laughs> Entonces, efectivamente, fueron, chequearon y dijeron no hay problema, y nosotros garantizamos la seguridad del presidente. Porque el, el pueblo cubano, a través de sus instrumentos, ha dado solidaridad de muchas maneras a Venezuela. La ha dado con la misión Barrio Adentro, la ha dado con eh, la misión Robinson, para educar, para llevar la salud a los ambulatorios, a los barrios donde no querían llevarla a los médicos venezolanos, que luego se quejaban de que había mucho cubano médico en Venezuela, donde ellos no quisieron ir nunca. Pero además dieron seguridad, han dado seguridad. Y han garantizado la seguridad en esa, en esa revolución bolivariana. Yo creo que eso también hay que agradecerlo y reconocerlo a los cubanos. Pues eh, a partir de ahí eh, fuimos para allá. Y yo creo que fue tan memorable y emotivo el discurso que hizo en la ONU, que está escrito y lo podéis ver, yo creo que fue un discurso memorable, el del 2005, como, como el paseo y la estancia en el Bronx, eh, la, el compartir en Harlem, porque él quería. hacer eso, no solo quedar encerrado en las paredes de la de la ONU Sino ir a los barrios y ir a, a hablar con la gente, y con la gente sencilla, que se quedaba con los ojos a cuadros al ver al presidente Chávez hablando ahí, unos eh, con los hispanos en su lengua y otros con traductor, preguntándoles y cómo les va y de qué vivían y qué hacían, etc. Y preguntando al embajador si llegaba el petróleo de Petrocaribe a esos eh, barrios en donde se, se comprometió y nos comprometimos y se lle llevó petróleo para las calefacciones en invierno para la gente que no tenía nada. Y eso por eso hay pueblo hispano y americano agradecido a Chávez en Estados Unidos. Y eso a él le importaba, eso era audacia y eso para mí era emoción, ese encuentro con los humildes. También Chávez era una persona exigente, muy exigente. Primero consigo mismo, para dar ejemplo, como debe ser. Y después, a la vez de que exigente con él y con los demás, comprensivo. Yo creo que sería muy interesante... Eh, contar, eh, que se contara y se contará, claro, cómo se construye o cómo se construía un programa como a lo Presidente. El programa a lo Presidente de los domingos, que duraba muchas horas, que lo veía muchísima gente, eh, que unos lo veían completo mirando y tomando apuntes, otros, la, una mujer en su casa mientras cocinaba o mientras planchaba, tenía ahí prendida la televisión o la radio y ahí iba escuchando más o menos y seguía el programa. Esos programas tenían, para mí son un ejemplo de educación popular son un ejemplo de pedagogía a lo freire de usar el conocimiento para empoderar a las gentes de ese conocimiento para transmitirlo. la preparación de los a los presidentes que parecían tan improvisados nos costaba mucho esfuerzo lo trabajábamos durante la semana y, no, y entrábamos en capilla digamos el viernes por la tarde nos reuníamos un equipo de presidencia, un equipo de comunicación del MINCI, del Ministerio de Comunicación, y preparábamos lo que se llamaba el guacho, o sea, todo una, un guión, un guión de contenido que podía tener 15 páginas, 20 páginas, eh, con todos los temas, según dónde iba a ser, según con quién iba a hablar, quiénes iban a intervenir, y se preparaba un guión de contenido. Se preparaban las fichas, se preparaban los cuadros, se preparaban los temas. Chávez llegaba de sus múltiples actividades el sábado por la tarde, normalmente, a Miraflores, y ahí pedía que se le pasara el guacho. Y a partir del sábado por la tarde, todo el mundo temblando. ¿Por qué? Porque decía, esto no me gusta, regádame este cuadro, esto no se ve, es muy pequeñito, ¿cómo lo voy a presentar yo así en la televisión? Es muy pequeñito, esto es demasiado largo, lo más corto, esto es demasiado corto, explíquenlo mejor para que la gente lo entienda. Y a partir de ahí, de ese trabajo con, con equipo, detrás de él, pero instruido por él, a partir de ahí llegaba el domingo por la mañana con su guacho, con los cuadros, con tal, con las fichas, y luego él eso lo trabajaba a su manera. Es decir, eh, había con propuestas, lo digo porque hay gente que ha criticado ah, esos, esos problemas tan largos, que siempre improvisando, siempre tal. No, 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 Chávez no improvisaba. Lo que Chávez era muy espontáneo y muy pedagógico, pero de improvisar nada tenía clarísimo lo que quería decir. Lo que ocurre es que lo decía con un estilo, lo aderezaba todo con un estilo enormemente pedagógico, que, con, que conectaba con su pueblo, como no conectan otros dirigentes, que a la media hora de hablar y todo el mundo se duerme o desconecta o cambia de canal. ¿eh? Y con él no hacía, no, no, era así, con un tono humorístico, con anécdotas, de manera espontánea, y luego se volvía al guión, cuando parecía ahí va, se perdió. No, no, no se perdió, se fue a no sé dónde para explicar no sé qué y volvía al guión. Ese era Chávez. Un tipo eh, riguroso, pero a la vez muy, muy interesado en lograr la comunicación, en llegar a las personas con las razones, argumentos y con el sentimiento. Y con una palabra que también podía llegar al corazón de las gentes. Eso yo diría que es una manera chavista de hacer política que, de la que tenemos mucho que aprender en muchos lugares. Por ejemplo, en Europa, que somos todos hijos de la ilustración, de una ilustración muy racional en la que parece que lo sentipensante no cabe. Los sentimientos son importantes y las emociones también. Claro que en Venezuela quedan muchas cosas por hacer, es evidente. ¿Hay pobreza aún? Sí, claro que hay pobreza, pero los resultados de estos 14 años son contundentes en el combate a la pobreza y en la extrema pobreza. En Venezuela hay pobreza, pero lo que ahora ya no hay es que el pueblo venezolano... Escupa sangre para que otros vivan mejor. Eso se acabó. Eso se acabó en Venezuela. Claro que cuesta superar el rentismo petrolero. Sí cuesta mucho superar el rentismo petrolero, que no solo es una, una cultura facilista en lo económico, también son valores de consumismo. Pero qué envidia sienten muchos pueblos de África, incluso de América Latina, de México, por ejemplo. por ver como usan en esos países la renta petrolera las élites los oligarcas las transnacionales y como se ha usado la renta petrolera en la Venezuela de Chávez cómo se dilapida en unos sitios para construirse casas, mansiones y castillos los ricos y llevarse el dinero a los paraísos fiscales que están llenos, y cómo se ha usado la renta petrolera en un derroche, sí, un derroche de amor y de obra social para los pobres, cosa que los ricos de Venezuela no aguantan ni perdonan. Claro que el combate a la delincuencia es duro, es duro y es prioritario. Y sí se está haciendo ese combate a la delincuencia, al crimen organizado, con acción de gobierno y con organización popular. Este, que es un tema muy importante, eh, después tendremos la ocasión de, de ver en videoconferencia a, José, eh, a Roberto Duque y eh, a una socióloga eh, venezolana del colectivo Tunal Fuerte, que tiene un, un excelente trabajo práctico, que luego también va escribiendo... sobre la violencia criminal hoy y los desafíos políticos que supone la violencia criminal para la revolución bolivariana. porque quienes más sufren esa violencia de bandas del crimen organizada, de narcotraficantes que se disputan zonas, algunos de ellos que son paramilitares colombianos que han aterrizado en los barrios de Caracas y en la zona de la frontera, que es donde está concentrada esa violencia sobre todo, en la zona fronteriza por disputa de territorios y de espacios para colocar cada uno su, su banda en primer lugar, y en los barrios de Caracas también, de Caracas también como esa compleja realidad... Eh, exige una lucha organizada en la que pueblo organizado en poder popular, gobierno y fuerzas de seguridad actúen en común y de una forma distinta a la forma estricta y clásicamente represiva de las dictaduras. ¿Cómo hay que combatir el crimen organizado de otra manera? ¿Y cómo se está haciendo? ¿Y cómo empieza a haber resultados en ese combate al crimen organizado? Ya digo que eso creo que después, con Lorena y con Duque, que están allá y lo están viviendo allá. Se puede, se puede recoger muchas más cosas. Claro que hay eh, retos eh, futuros. El proyecto de transformación socialista del país va a avanzar sobre dos patas, yo creo. Una, la transformación económica, la transformación de ese viejo modelo rentista petrolero hacia una economía autocentrada, una economía en la que se avance en la soberanía alimentaria. Ojo, soberanía alimentaria integrado en la patria grande. Para eso está el alba. Para eso está la CELAC, para integrar de una forma distinta a la colonial imperialista con la que somete Estados Unidos. Se están creando nuevas formas de unión económica que permitirán soberanía alimentaria con sinergias en el área, como debe ser, para conseguir que la industria del aluminio no solo produzca materia prima y vaya fuera y luego te lo, de, te lo devuelvan empaquetado con el valor agregado puesto fuera, sino que ese valor agregado se haga en la propia Venezuela para conseguir que descongestionar las áreas principales de gran congestión urbana e ir a una nueva geometría del territorio y del poder con una participación popular en la organización de las comunas, porque esa es la segunda pata. La primera pata es la transformación del modelo económico, la otra es la organización de un poder popular, de un poder popular que poco a poco va sustituyendo al viejo estado burgués heredado. Porque el Estado tiene contenido de clase, no hay que olvidarlo. Y el Estado heredado es un Estado burgués con formas de representación formal a la que llaman democracia y sabemos que no lo es. Lo sabemos aquí, lo sabemos de Estados Unidos, lo sabemos de tantos sitios. ¿eh? Lo llaman democracia y no lo es. Una democracia real, de verdad, significa una democracia que empodere, no cada cuatro años, sino cada día, con formas de organización popular que controlan, que fiscalizan, que auditan y que proponen. Y eso es el poder popular que se está construyendo hoy en Venezuela. Ese es un reto. Y la herramienta principal para eso es una: el combate cultural. La lucha cultural para pasar del consumismo y el despilfarro a lo que se podía llamar una civilización de sobriedad compartida, consciente de los límites ecológicos, sabedora de que se puede vivir mejor con menos y de que hay todo un buen vivir que también están explorando los pueblos de, Bol de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua en América Latina, que es vivir mejor con menos, con otros patrones de producción y de consumo. Eh, somos mayoría eh, los que en América Latina piensan así. Y además eh, son mayoría y son alegría los que en América Latina piensan así. Es la mayoría con alegría. A mí me impresionó en el año, creo que era ocho, eh, 92, cuando fui a Brasil eh, por primera vez. En el 92 fue, sí, sí, y vi una campaña del PT de entonces, eh, una campaña de elecciones municipales, en que el lema era, sin miedo de ser feliz, caramba, vaya lema, tremendo lema, aquí en Europa esto hubiera dejado a la gente con los ojos a cuadros. sin miedo de ser feliz, que era un lema alegre, confiado, lleno de esperanza para transmitir a las gentes no solo razones, sino también ilusión, esperanza y capacidad de combatir juntos. Eh, voy a dejar para, para el coloquio, porque me prefiero que haya más coloquio y menos, y menos rollo inicial, algunas cosas sobre en qué se diferencia ese poder popular sobre, del sistema representativo. Así que si os interesa, me lo preguntáis. También de por qué creo que Chávez ha avanzado, ha hecho una contribución muy importante, Chávez y el pueblo venezolano. Eh, organizado a la lucha por el socialismo hoy no solo en Venezuela No solo en América Latina, sino en el mundo general, en general. ¿Y por qué creo que ya va siendo hora que también en Europa entendamos que la lucha por el socialismo está plenamente vigente? Que la solución no es capitalismo o barbarie, sino que hay una alternativa a ese capitalismo barbárico, porque es capitalismo barbárico o alternativa. Claro que es un socialismo que nada tiene que ver con las etiquetas llamadas socialistas de algunos partidos que han gobernado en Europa y que han confundido a tanta gente con ese nombre. Nada que ver con eso, por supuesto. Pero, Habría que ver ese otro socialismo que para mí está de actualidad hoy y no me extiendo. Y acabo esta, esta exposición inicial, digamos, para luego pasar a ese coloquio. A ver si encuentro el papel con el que quería acabar. Sí, es este. La creatividad popular. Para mí, de mi estancia en Venezuela, eh, de las muchas cosas que he aprendido y de las que me alegro de haber estado esos años allá, es el enorme ingenio popular. Yo también viví ese ingenio popular, eh, esa alegría, aprendí de ella y tengo que decir que me encanta. Es el realismo mágico popular, que tan bien nos ha sabido expresar García Márquez, Eduardo Galeano y otros novelistas, poetas y cuentacuentos latinoamericanos. Ya saben ustedes, sabéis vosotros, que Maduro, el candidato del movimiento popular, el candidato de la revolución bolivariana frente a la derecha pitiyanqui, recientemente sintió que Chávez, por medio de un pajarito, le dio su bendición y lo animó a conseguir la victoria en la batalla electoral. Bueno, eso la gente en la manifestación, de, en el último acto de, de, de campaña de Maduro el otro día, el jueves, en Caracas, había un montón de gente con pajaritos por ahí, se soltaron palomas, tal, una cosa súper creativa, lo mismo que había mujeres con bigote, con el bigote de Maduro y lo mismo que había tantas cosas de creatividad, ¿no? Bueno, pues bien, yo también he podido contactar con un fotógrafo enviado especial que está allá en los cielos, por encima de las nubes y que me ha mandado una exclusiva para este acto de hoy. Aquí la tenéis. Claro, no se verá muy bien aquí. Estos son las nubes, esto es el cielo y aquí está Chávez en la tribuna con un montón, con un coro de angelitos. Es Chávez, nuestro comandante presidente que en lo más alto del firmamento ya convocó una asamblea celestial para organizar la rebelión de los ángeles e impulsar el poder popular allá en los cielos. Porque Chávez no descansa. Y desde que les llegó allá arriba, nada será igual tampoco allá arriba. Para acabar, permitirme cambiar el tono para expresar unos sentimientos que me salen de dentro en forma de consignas. Chávez, ¿cuánto te queremos? Junto al Che. Junto a Chokri Belaid, el dirigente socialista tunecino asesinado en febrero en Túnez. Vivirás por siempre en nuestros corazones y en nuestras luchas. Chávez vive, la lucha sigue. Que viva el bravo pueblo de Venezuela, el heroico pueblo de Cuba, los pueblos del Alba, los pueblos de la Patria Grande y la unión en lucha de todos los pueblos del mundo. Revolución Bolivariana es mayoría. Es alegría. Socialismo auténtico y revolucionario. Es vida. Venceremos. Muchas gracias.